Okay. Hello everyone, my name is Jorge Amado and today I'm gonna be your teacher. I'm gonna be explaining the I'm gonna be in charge of the second web conference. So if you have any questions, any doubts, any comments, you can ask me. I'm gonna be there to help you. It's gonna be like 50-50. I'm gonna be speaking in English and a little bit in Spanish, because the most important part about these conferences is that you can understand the topics and understand what is the activity about, okay? So today okay. We're going to focus on module 5 and module 6, and we are going to talk about task 4, the different instructions about that task, okay? So let's gonna continue. Okay, as I told you before, my name is Jorge Amado. I'm gonna be in charge of the web conference. Today we are going to focus on these topics. As you can see there, we have 4 different topics, okay? We have comparatives, we have superlatives, we have past simple, and we have present perfect, okay? So the topics are not difficult. So I'm gonna be explaining very quickly. And if you have any comments, any doubts, you can ask me. I'm gonna be there to help you, okay? So let's gonna start with the first one, with the comparative and the superlative, okay? The comparative and the superlative, okay? So I'm gonna read. If you have any questions, you can ask me. Remember, you just turn on your microphone and ask whatever you want. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, prende el micrófono, lo encienden, perdón, y me pregunten lo que quieran, okay? So let's gonna start with number one, the comparatives. Comparative adjectives enable to express the difference between two people or things in order to say that someone or something has a superior quality, size, or characteristic. You need to use more instead when you want to say that someone or something has an inferior quality, size, or characteristic. You must use less. Entonces, comparativo, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para comparar dos objetos, ¿sí? Ya sea un carro con un carro, una camisa con una camisa, un lugar con un lugar. No sé, una persona con otra persona, una idea con otra idea, ¿listo? Y se utiliza a través de un adjetivo, ¿sí? ¿Cuál es el adjetivo, por ejemplo, en esta oración? Tall, right? And what is the comparative for tall? Taller. What is the adjective for this sentence? Expensive. And what is the comparative for expensive? More expensive. What is the comparative for expensive in this context? Less expensive. ¿Ven? Si se dan cuenta, el adjetivo lo cogemos y aplicamos unas reglas gramaticales específicas, y dependiendo si tiene una, dos o tres sílabas, hacemos una conjugación del mismo. ¿Listo? Por ejemplo, en el primero de tall le pusimos tall, le agregamos ER. En el segundo era expensive, le agregamos more expensive. En el tercero era expensive y le agregamos less expensive. ¿Cuál es la diferencia entre more and less? More significa más, less significa menos. El than se utiliza cuando yo lo estoy comparando los dos, ¿sí? Por ejemplo, la primera me está diciendo, he's taller than me. Él es más alto que yo. En la segunda estoy diciendo, the other bicycle is more expensive than this one. La otra bicicleta es mucho más costosa que esta. Pero si yo quiero hacer lo opuesto y no decir que es la más, sino la menos, perdón, la menos no, que no es más, sino menos costosa, tengo que utilizar es less. This bicycle is less expensive than the other one. Pero digo, esta bicicleta es mucho menos costosa que la otra. ¿Listo? Eso es un comparativo. Eso es un comparativo. ¿Listo? Vamos a mirar por acá. Ah, no, pero eso es la definición básicamente de un comparativo y tenemos sus ejemplos ahí. Vamos a enfocarnos ahora en los superlativos. ¿Listo? Acá están los superlativos. ¿Ok? Les voy a explicar qué son los superlativos y luego hacemos un pequeño ejercicio y miramos a ver si hay... Ya lo apagaron. Ok, this one. Listo, ya la silencio. Se escucha un inconsistente. Ok, we use superlative to compare one person or thing to several others, for example. Entonces, en los superlativos, a diferencia de los comparativos, se utiliza para comparar un lugar con varios lugares, una persona con varias personas.
una cosa con varias cosas, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la diferencia entre un superlativo y un comparativo. El comparativo se utiliza para comparar uno con uno y el superlativo se utiliza para comparar uno con varios o dos con varios, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un ejemplo ahí. Paris is the most beautiful city I have ever seen. París es la ciudad más bonita que yo he conocido. ¿Listo? Ahí estoy diciendo que yo conocí muchas más ciudades, pero estoy diciendo que entre todas las ciudades que yo conocí, París es la más bonita. ¿Listo? In a similar way to comparatives, there are two ways to express superlatives. When you want to say that the other person or thing is superior to all others in that group, you need to use the most. Entonces, dependiendo del adjetivo que utilicemos, se conjuga de una forma diferente. Ahorita vamos a ver eso. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo se conjuga cuando es una sílaba, cuando son dos sílabas. ¿Listo? Cuando son tres sílabas, cuando terminan en Y, todo eso lo vamos a ver. ¿Listo? When you want to say that one person or thing is inferior to others in that group, you need to use the least. Si usted quiere decir, así como ahorita, el comparativo tenía more y tenía less. ¿Sí? Para más y menos. Ahora, en este contexto también tenemos the least and the most. The least para decir el menos y el the most para decir el más. Por ejemplo, tenemos un ejemplo acá que dice, the oldest horse, the tallest man in the world. Cuando yo digo the oldest horse, ahí estoy diciendo que es el caballo más viejo. Es decir, que en el corral o en cualquier lugar hay cinco caballos diferentes, pero hay uno que destaca porque es el más viejo de todos. O sea, estoy denotando una cualidad que es la edad y estoy destacándola comparándola con las otros, ¿sí? O el siguiente ejemplo, the tallest man in the world, el hombre más alto en el mundo, o sea que él es el más alto de todos los hombres que hay en el mundo. ¿Listo? Él es el más alto de todos los hombres que hay en el mundo. ¿Ok? Pues esa es la diferencia entre un comparativo y un superlativo. Un comparativo me compara una cosa con otra y un superlativo una cosa, o sea, una cosa o persona o lugar con varios, ¿sí? Vamos a mirar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Voy muy rápido. ¿Todo claro? No te eche, sino que, o sea, el superlativo es la exageración de la cualidad, ¿sí? Sí, pero en un grupo de personas, por ejemplo, acá tenemos ahorita en total 55 participantes. Entonces digamos que hay uno que mide 2,5 metros. Entonces podemos decir que él es el más alto de todos los que están en la reunión. ¿Sí? No es la exageración, es simplemente que hay una cualidad que destaca de él que lo hace que él es el más alto. Resaltando la cualidad. Okay. ¿Listo? Pero igual vamos a mirar unos ejemplos acá que yo tengo por acá, donde es que está, acá está. Entonces, tenemos un comparativo es cuando usted compara dos personas, ideas, animales, objetos y lugares. Y un superlativo es cuando usted compara más de dos personas, sujetos o lugares. ¿Sí? Tenemos que dependiendo del tipo de adjetivo se conjugan de una forma particular. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando el adjetivo tiene una sola sílaba, ¿sí? Y termina en E, así como estos ejemplos como white, fine and cute, ¿qué se le hace cuando, a la forma comparativa? Se le agrega la R. ¿Ve? La R. Pero cuando es superlativa, ¿qué se hace? Se le agrega la EST. EST, o sea, la S y la T. ¿Listo? Cuando un adjetivo que tenga una sola sílaba va de la siguiente forma, vocal, consonante, vocal, así como acá, ah, no, perdón, consonante, vocal, consonante, como hot, big and fat, ¿qué le hicimos? Le pusimos ER, pero aparte de eso le agregamos ¿qué? Le doblamos la última consonante, o sea que hot pasa a ser hotter, big, bigger, fat, fatter. Y lo mismo hacemos para acá, pero con EST. Le doblamos la consonante y le agregamos EST, EST, EST. ¿Listo? La que sigue. Only one syllable with more than one vowel or more than one consonant at the end is sampled. Entonces, cuando es una sola sílaba, ¿listo? Y termina con más de una consonante al final, como light, or neat, or fast, ¿sí? Se le pone simplemente la IR, lighter, neater, and faster. ¿Por qué en esta no le cobramos la consonante? Porque no cumple la función de consonante, vocal, consonante. Si ven que acá tenemos es consonante, vocal, consonante, 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 y aquí tenemos es consonante, vocal, vocal, consonante. Entonces, cuando no cumple, no podemos doblar la consonante.
¿Listo? Lo mismo pasa con lightest, neatest, and fastest. No le agregamos, o sea, no le doblamos la consonante por eso mismo. Cuando son dos sílabas, ¿sí? Y terminan en Y. Por ejemplo, happy, silly, and lonely. ¿Qué le hicimos? Le eliminamos la Y tal cual y le ponemos IER. Happy, happier. Silly, sillier. Lonely, lonelier. ¿Listo? Lo mismo pasa con el siguiente. Pero le agregamos es la I latina y le ponemos EST. Entonces, happiest, silliest, and loneliest. ¿Listo? Cuando son dos sílabas o más y no terminan en Y, como modern, interesting, or beautiful, ¿qué tienen ustedes que hacer? Poner more modern, more interesting, and more beautiful. Ven que cuando son dos o más sílabas y no cumplen con la condición anterior, ¿qué se le hizo? ¿Se le cambió el adjetivo? No. Le agregamos fue el more. More modern, more interesting, more beautiful. More most modern, most interesting, and most beautiful. ¿Listo? Y esa es como la diferencia entre un comparativo y un superlativo. ¿Qué podemos concluir hasta este momento? Que en los comparativos utilizamos la ER, ¿listo? O el more. Y que en el superlativo utilizamos el ST o EST y el most. ¿Listo? También en el comparativo utilizamos el than para comparar una cosa con otra. Por ejemplo, Camilo is taller than Felipe, el than. Y en el superlativo a todos le debemos agregar el de. The most, the lightest, the happiest, the loneliest, ¿sí? The most beautiful. ¿Okay? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Entonces, miremos el primer ejemplo. Dice people, ¿sí? Comparamos dos personas. Felipe is taller than Camilo. Ahí estoy comparando a Felipe y Camilo. Y estoy utilizando el adjetivo tall o taller. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pasaría? Taller than Camilo. La que sigue. Camilo is more intelligent than Felipe. Ahí estoy comparando otra vez a Camilo. Camilo is more intelligent than Felipe. ¿Ok? Ahí tiene el adjetivo una, dos, tres sílabas. Cuatro, perdón. Intelligent. Cuando son dos o más y no termina en Y, se le pone more. More intelligent than. ¿Listo? Acá, este es otro ejemplo, pero de superlativo. Miremos ahora con lugares. Acá, enfoquémonos en este. ¿Listo? Yo puedo comparar dos lugares. Bogotá is colder than Bucaramanga. Bogotá es mucho más fría que Bucaramanga. Medellín City is more popular than Neiva. La ciudad de Medellín es más popular que la ciudad de Neiva. Bogotá, Colombia is bigger than Uruguay. Colombia es mucho más grande que Uruguay. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, estamos comparando lugares y personas. ¿Listo? ¿Qué tienen en común este tipo de oraciones? Que todas van a ir enfocadas de la siguiente forma. Primero, el sujeto 1. Por ejemplo, para esta oración, ¿cuál es el sujeto 1? Camilo. Camilo, ¿cierto? Luego ponemos el verbo to be. ¿Sí? Que sería is, porque va con Camilo. Luego ponemos el adjetivo en la forma comparativa. En este contexto, el adjetivo es intelligent. ¿Y cuál es la forma comparativa de intelligent? More intelligent, ¿cierto? El than se utiliza cuando lo va a comparar con otro sujeto. Entonces, Camilo is more intelligent than. Sujeto 2, ¿cuál es el sujeto 2? Felipe. Lo mismo pasa acá, lo mismo pasa acá. ¿Listo? Lo mismo pasa con los lugares o con los animales. ¿Sí? Aquí están los animales. Por ejemplo, lions are more dangerous than cows. Los leones son más peligrosos que las vacas. My cat is more beautiful than my dog. Mi gato es mucho más bonito que mi perro. ¿Sí? Tigers are bigger than panthers. Los tigres son más grandes que las panteras. ¿Ven? Ahí estoy utilizando oraciones comparativas. Estoy comparando sujeto 1 con sujeto 2. ¿Listo? También podemos comparar ideas. Abortion is worse than stealing money. Abortar es mucho peor que robar dinero. También podemos comparar cosas. My cell phone is bigger than yours. Mi celular es más grande que el suyo. My shirt is more expensive than your shirt. Mi camisa es mucho más grande que su camisa. Es mucho más costosa que su camisa. ¿Ok? Y también tenemos, por ejemplo, superlativos.
¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de superlativo. Camilo is the most intelligent student in the classroom. Camilo is the most intelligent student in the classroom. Eso quiere decir que yo estoy diciendo que en el salón hay 20 personas, pero Camilo es el más inteligente de todos. ¿Ven? Que aquí yo no estoy comparando a Camilo con otra persona, sino Camilo con un grupo de personas que están en el salón de clase. ¿Sí? En la siguiente, por ejemplo, Bogotá is the biggest city in Colombia. Estoy diciendo, Bogotá es la ciudad más grande que Colombia. ¿Listo? O sea, estoy comparando a Bogotá con todas las otras ciudades. En este, por ejemplo, the elephants are the biggest animal in Africa. Los elefantes son los animales más grandes en África. Estoy diciendo que son los más grandes de todos. O en esta, my cell phone is the most expensive thing item that I have. Mi celular es el ítem más costoso que tengo. Estoy diciendo que todas las cosas que yo tengo, él es el más costoso de todos. ¿Listo? Bien. Entonces, podemos concluir que cuando son comparativos se compara una cosa con otra y cuando son superlativos se compara una cosa con un grupo de animales, cosas o lugares. ¿Sí? Así como está acá. Someone, por ejemplo, superlativo. Sería sujeto número uno, que sería lo que estoy, la persona que estoy denotándola, el verbo to be, el adjetivo que es un superlativo, que sería de, más el adjetivo con est, más el grupo de personas. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Voy muy rápido, ¿sí me van a estar entendiendo? Sí, profe, está claro. Thank you. Bien, vamos a hacer una pequeña práctica. Ok. Ustedes me van a ayudar, ¿no? Ustedes participan y la idea es que terminemos rápido. Entonces, number one, Michael is, ¿qué es? ¿Comparativo o superlativo? Primero identificamos que es comparativo. O sea, si es el Dan, tenemos que tener comparativo. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál es el adjetivo? El adjetivo es fast, ¿sí? ¿Y cuál es la forma? Superlativo más fast, superlativo. Es Dan. Si bien es Dan, sabemos que es comparativo, ¿cierto? Y le estoy diciendo que el adjetivo es fast. ¿Y cuál es la tercera? Faster. No, porque es una sola sílaba, mire. Faster. Sería faster. Y lo ponemos acá, mire. Tal cual. Listo. La que sigue. Dice, my sister is the of all my family. Si observamos el de acá, automáticamente es una señal superlativo. Superlativo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la forma correcta? El adjetivo es nice. Eliminen la R y es nice. O sea, agradable. ¿Cuál sería la forma correcta? ¿Cuál? The most nice. Más nice. La que termina en ST. ST. Nice. Es que tiene dos sílabas. Esa que tiene ahí. Eso también tiene que tener. No, profe, sería most nice. La tercera de arriba, ¿no? No. No. Sería esta. Le voy a explicar por qué sería. Porque a partir de que usted vea aquí que es una sílaba y dos sílabas, es un solo sonido. Nice. ¿Ven? Un solo sonido. ¿Sí? Y hacer un solo sonido, se le tiene que poner solo EST. Si fuera, por ejemplo, beautiful, ahí sí sería most nice. Perdón, most beautiful. ¿Listo? Miremos otra vez. ¿Listo? Estamos platicando, no se preocupen. Seguimos. ¿Cuál sería acá? Este no lo expliqué, pero de pronto si ustedes trabajaron ya la guía, ya pronto ya saben cuál es. Son irregulares. Better. The best. Claro, porque es un superlativo. The best. David is the best at playing instrument. Muy bien. Paul is a mathematics Dan. Mire, Dan, o sea, que es un comparativo. Ese también es esto irregular. Ese tampoco lo expliqué hoy. Pero si ustedes ya hicieron la guía, ya saben más o menos cuál es. El adjetivo es este, bad. ¿Cuál es la forma comparativa de bad? More bad. Por ahí lo dijeron, es este. Es que es una forma irregular, que básicamente no sigue el patrón que anteriormente les expliqué. Es decir,
La forma de bad es worse. ¿Listo? La forma de bad es worse. ¿Ok? Démosle por acá, submit the answer. Ok. The next one. Dubai is much, miren, than, o sea, es un adjetivo. Es un comparativo, perdón. Entonces, ¿cuál iría ahí? Hotel. El adjetivo, ustedes ya saben que es hot. Doble T. Un doble T. Hotel. Water. Bien. Okay. Muy bien. Listo. La que sigue. Anything wrong is what? Most wonderful. Most wonderful, claro. ¿Por qué? Porque el D me indica que es un superlativo. Y el adjetivo es wonderful. Y como wonderful tiene one, therefore, tiene tres sílabas, se tiene que ponerle most. Sí, que es lo que yo les expliqué ahorita. The next one. A smartwatch es un teléfono, ¿no? ¿Cómo se llama? Un reloj inteligente. A smartwatch isn't than a smartphone. Bueno, el adjetivo es expensive, ya saben ustedes. More expensive. More. Isn't. More expensive. More expensive. La segunda. More expensive. Porque no sería the most. Si yo pongo la segunda, esta que está acá, automáticamente estaré indicando que es un superlativo y no un superlativo, sino un comparativo. Mira, por el DAD. Esas son palabras que me ayudan a mí a identificar cuál es cuál. ¿Sí? Si no estoy seguro, revisemos esa palabrita. El DAD siempre va a ir con comparativos. Y el T va a ir con superlativos. Eso es lo que estoy intentando que ustedes entiendan, para que sepan cuándo identificarlos. La que sigue. Luke is one of the models in my country. Entonces, el adjetivo es handsome. Most handsome. Most. The most handsome. Ah, este. Bien. Vamos volando. Muy bien. The next one. At Christmas, Raphael is... Es un comparativo, miren. Happier. Bien, porque termina en Y y se le elimina la Y y se le pone I-E-R. ¿Y cuál iría acá entonces? Porque se refiere a él, sí. Exacto, muy bien. The next one, Helen is the, what is it? Helen is the, Helen is the thinnest girl in her family. In her family. Ah, bien, ya no cometen el ronderito. Muy bien. The next one. Who's gonna continue? Leonor is. No lo vemos. Ah, ya. Is the best. The best. Is the best football player. Is her. In her class. Okay, thank you. Let's gonna continue. Ya vamos a terminar, nos faltan cuatro, tres más. His cat is bigger. Oh. He's bigger, okay. Claro, porque es una comparación. The dumb dog. Morbi. ¿Dónde está el Dan? No, no veo nada. No. Morbi. My dog. No, porque si yo pongo my, a mí te faltaría el Dan ahí. No, ajá. Morbic. No, tampoco, porque big como tal tiene que ir con doble consonante y con ER. Entonces, esa es la forma correcta, pero ahí nos falta algo más, nos falta el Dan. Y si no está. Morbic.
More big than sería dos. ¿Cuál? No. More big large than. La 10. Más. Shorter. Ahí la de arriba. ¿Ese? No. No, porque big no puede ir con more. Porque big es una sola sílaba. Tiene que ir doble consonante y r. O sea, así como está bien. Entonces, si no nos funciona con short este. Than, no, more no. Short than. Si no nos funciona con este, cambiémoslo con este entonces. ¿Sí? Ok. Porque si no nos funciona con este, porque lo que nos faltaba para que este fuera bueno. El than. Entonces, pagámoslo con large. Vamos a ver. ¿Cómo hubiera sido el segundo? Bueno. ¿Cuál segundo? No, la primera opción. Ah, bigger. Con pero nos faltaba el dan. ¿Cuál? No, es que nos faltaba el dan. No podíamos decir que estaba bien la oración. Por eso descartamos el bigger y pusimos el larger than. Que ese sí lo tenía, que es más grande también. The next one. This sweater is than. More expensive. More expensive. Most expensive. Pero puede ir. No, no puede ir. Entonces, ¿cuál otro se utiliza? More expensive. Less expensive. Less expensive. Abajo. Muy bien. Y la última. The Pacific Ocean is. The Pacific Ocean is deeper than the Arctic. Okay, muy bien. And we finish. 17:18. Teacher, ¿cómo se llama ese programa? En la plataforma se llama World Wall. World Wall, gracias. Sí, pero vamos a hacer uno último. Esta vez. La que ustedes me digan es la que yo voy poniendo. O sea, si ustedes se equivocan, ahí miramos, ¿listo? Entonces, se trata como quien quiere ser millonario, ¿listo? Entonces, la opción correcta, pueden utilizar doble marcación, 50-50 o tiempo extra. La idea es que hagan 1,000 puntos. Ustedes me dicen cuál. Lamborghini. BNC. Lamborghini. Lamborghini. Two. Which is the taller? The Everest. The Everest. Okay. Everest. Question 3. Which is the is bigger? Space. Rusia. Space. Yes. 1500, recuerden, vamos por este, sigan este, síganlo. Entonces, 1, 2, 3, 4, or 5? 2, 5. Yes. Okay. 1500, vamos por 1500. Question 4. Which is heavier? Blue whale. No sé cómo se dice. Blue whale. No. Sí. No. Heavier es más duro o algo así. Nunca hubiera caído. Slower. Which is slower? El internet, claro. Creo que sí. Oh, sí, Snake. ¿Sí? Sí. Recuerden que ustedes pueden utilizar doble puntuación, 50-50 o tiempo extra. Snake. Snake, ok.
Ay, ¿cuál era? Internet, claro. El internet, claro. Mal. Okay, what is bird? Sí. A free food. Sí. Ay, no. Subjetivo. ¿Cuál era la respuesta? Busquen qué significa esta. ¿Qué es la redención? Busquen el 200. El 200. El 1. El 1. 100 son 100, por lo menos. Quedan todavía la mitad de las preguntas y vamos a la mitad todavía. Ok, tenés one. Which one is the smallest? The moon. The moon? Oh. Recuerden que pueden usar doble puntaje, ¿no? The moon. Doble puntaje, tiempo extra y 50-50. The moon. 50-50. Okay. ¿Sí? Question 8. Which is the hardest? Diamond. B. Diamond. B. B. Diamond. Yes. The next one, question 9. Which one is the most expensive? Jet, house, or helicopter? Jet. Recuerden que tienen ayuda. 50-50. 50-50. Hacemos las ayudas. 50-50. Que no nos vayan a dar los ayudas. Jet. Sí. Y ya casi vamos por 1500. Vamos ¿el premio qué es, teacher? Enfóquese en el 200. Un 5. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 4. Ay, no. Aumentaron la velocidad. Tienen que contestar más rápido. I know. Ok, the next one. Which one is the hottest? Desert. 50-50 y tiempo extra. Neptuno. 50-50. Doble puntuación. Neptuno, bueno, vamos por Neptuno. A mí me suena también Neptuno. No, sí. Hey, and the last one, utiliza las ayudas. Tienen una última ayuda. Doble puntuación tienen. Por dos. Bueno. Uy. Terrible. David Tower. Big Ben. Piénsenla bien. La meta tiene 500 puntos. Big Ben. Of Liberty. Terrible. ¿Es esto que la Torre Eiffel? Uy, extra time. Torre Eiffel. ¿Tiempo extra? A, B o C. Sí, B. Ok, vámonos con B, a ver. Bien. Yes. Casi, muy bien. Ok, now we finished that part. Listo, vamos a continuar entonces. Espero que haya quedado claro muy bien el comparativo y superlativo. Profe, usted me hace un favor y escribe el nombre de esta página en el chat, por favor.
Claro, con todo gusto, mira, te la voy a compartir de una vez. Ay, hijo de madre, yo no lo compartí la asistencia todavía, espérenme. Ya la compartí. Thank you, teacher. Ok, bueno, entonces, ¿cuál sería para esta? Cats are, ¿cuál iría acá? Faster. Faster, muy faster. Bien. Faster than mice. Faster than mice. The next one, science is more difficult than maths. More difficult, muy bien. More difficult than. Listo. Y la última, English is easier. No, easiest. Is the, porque es superlativo, is the easiest subject. Inglés es la materia más fácil de todas. Sí, claro, ¿no? ¿No opinan lo mismo? No. 40 minutos y terminamos los dos primeros temas. Vamos a seguir al siguiente tema. ¿Listo? El pasado simple. Ok. Vamos a agrandar acá esto y seguimos. Profe, no, buenas noches. Profe, ¿nos vas a compartir, por favor, esa presentación? Esto se puede compartir, claro, ¿por qué no? Como PDF se puede compartir. Se les envía, se les dice a los tutores que se las compartan por mensaje interno. ¿Listo? Listo, por correo. Muchas gracias. Vale. Bien, vamos a mirar el pasado simple. ¿Listo? Porque todos estos temas que estamos viendo son los temas que necesitamos para hacer la actividad número 4, que es la que vamos a hablar al final, de cómo se hace y qué es lo que tienen que tener en cuenta, ¿ok? Ok, past simple. The past simple is divided in two. Se divide en dos, ¿sí? Verbo to be, que sería was and were, y todos los otros verbos, que serían los que están acá, ¿sí? Entonces, they were friends, they weren't friends, they weren't friends. Entonces, positivo, negativo e interrogativo. Lo mismo con lo que están acá. She worked yesterday, she didn't work yesterday, and did she work yesterday? Entonces, si observamos, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Que estos que están acá, estos ejemplos que están acá, se hacen con verbo to be, y estos que están acá se hacen con todos los otros verbos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del pasado simple, este que está acá, ¿sí? El pasado simple sirve como su propio auxiliar. Es decir, que no requerimos ningún auxiliar, ¿sí? Porque el mismo verbo to be sirve como auxiliar. Pero acá sí requerimos un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar del pasado simple? Did. Did. Acá lo ven, mírenlo. Did y did. Solo no se utiliza el auxiliar cuando es una acción afirmativa, porque el verbo se pone conjugado en pasado. ¿Listo? En pasado. Los usos. Acá yo tengo solo tres usos, pero para que ustedes más o menos me entiendan. El primer uso es to express completely action in the past, para expresar una acción completa en el pasado. Por ejemplo, I saw a ghost last Friday. Quiere decir que yo vi un fantasma el viernes pasado. Es una acción que ya terminó y que ya está completada, que ya sucedió. ¿Cuándo fue que lo vi? El viernes pasado. Por eso me dice que es una acción que ya está completada en el pasado. Two, to describe a series of completed actions in the past. Describir un montón de acciones en el pasado que va una después de la otra. Por ejemplo, I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. Terminé mi trabajo, caminé a la playa y encontré un lugar para nadar. O sea, son acciones pasadas que van una después de la otra. Es el segundo uso. ¿Ok? La que sigue. To express habits in the past. Para expresar hábitos en el pasado. ¿Ok? Por ejemplo, when I was young, I watched lots of television every day after school. Cuando yo era joven, vi un montón de shows de televisión. Un montón de televisión. Cada día después del colegio. De la escuela. ¿Listo? O sea, es un hábito, algo que yo solía hacer, que yo hacía en el pasado. ¿Listo? Entonces, básicamente, ese es nuestro tema. Hay que tener en cuenta algo en este tiempo, que en este tiempo existen los que son verbos regulares e irregulares. Regular verbs and irregular verbs. ¿Listo? ¿Qué son los verbos regulares? Ustedes ya deben conocerlos porque ustedes están en B1. Los verbos regulares son los que tienen una conjugación específica. ¿Sí? Es decir, que terminan en ed, así como el que está acá, miren. Word. ¿Sí? Aquí como está acá. Así como este que está acá. Walked. Como este. Finished. ¿Listo? Como este que está repetido. Washed. ¿Ven? Son verbos que terminan en ed.
Los verbos regulares forman su pasado y su participio de la misma forma, solo agregándole la ed al final. ¿Listo? Tienen la misma forma tanto para el pasado como para el participio. Los verbos regulares, ¿no? Que son los que terminan en ed. Pero también tenemos otros verbos que son los irregulares, los que están acá. Irregular verbs do not follow a regular conjunction pattern. No siguen una conjugación como la anterior, ¿sí? Porque sabemos que el pasado de work es worked. El pasado de walk es walked. De finish es finished. ¿Listo? Pero de los irregulares no siguen una de estas normal. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el presente de saw? Sí. ¿Cierto? ¿Cuál es el presente de found? Find. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esos siguen, no siguen la forma normal de los regulares. Los verbos regulares como tal no se les agrega la ed, obviamente, y tienen formas diferentes. No sé si ustedes se acuerdan en el colegio que ustedes les decían, oigan, tienen que aprenderse la tabla de los verbos. La primera línea, la segunda línea, la tercera línea, que es la que está acá. Esta. ¿Sí se acuerdan? Estos son los irregulares. Sí. ¿Cómo sé yo cuando un verbo es regular y cuando es irregular? La única forma es aprendiéndose los irregulares. Si usted se aprende los irregulares, usted ya sabe que si no aparece en la lista que usted ya se aprendió de memoria, usted ya sabe que es regular. ¿Ok? So, we have infinitive, past simple, and past participle. Tenemos el verbo en su forma normal, el pasado y el participio. Verbo en su forma normal, el pasado y el participio. Verbo en su forma normal, el pasado y el participio. ¿Ven que ninguno de esos termina en ed? ¿Como los otros? ¿Mm? ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta el momento? ¿No? Ok. Let's gonna continue. Entonces, ya miramos que existen dos tipos de verbos, regulares e irregulares. ¿Sí? Los regulares que terminan en ed, como los que están aquí enfrente en pantalla, que ustedes pueden observar, tienen una pronunciación específica. ¿Sí? Dependiendo de cómo terminan, se pronuncian de forma diferente. Se le llamaría voiceless o voiced. ¿Listo? Pero para no entrar tanto en detalle, porque eso es un tema un poco complejo, simplemente es lo siguiente. Cuando terminan estas consonantes, y en estas consonantes la pronunciación es diferente. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cómo se pronunciaría el primero? No vayan a decir que help it, porque automáticamente le digo, hágame el favor y me escribe otra vez, me envía otra vez el audio porque le quedó mal pronunciado. ¿Sí? La pronunciación correcta sería helped, porque termina en P, o sea, el verbo normal es este, ¿sí? O sea, help, y como termina en P, automáticamente la pronunciación al final suena como una T, o sea, sería helped. En este, ¿cómo sería? Looked. Este, ¿cómo sería? Sniffed. O sea, yo lo estoy exagerando, pero es para que me entiendan. Para que no me digan o me envíen un audio diciendo, look it, I help it. I help my mom in the kitchen. Uno escucha eso, pues. Por eso les estoy diciendo. Es mejor que ustedes sepan para que no las embarren. Este que está acá, ¿cómo se diría? Laughed. Washed. Washed. Kissed. Danced. Feast. ¿Ven? Yo en ningún momento mencioné la E. O ustedes me escucharon. No, para nada, ¿cierto? Entonces, todos estos que están acá se marcan con T al final. O sea, la pronunciación es una T al final. El ED suena como una T. ¿Listo? Cuando los verbos terminan en estas consonantes que están acá, L, N, R, G, V, S, Z, V, and M, ¿qué se le hace? Se le pone una D al final. O sea, la pronunciación no es I call it, I clean it, I offer it. No, nada de eso. Eso no existe. Entonces sería called, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, wrapped, claimed. ¿Listo? Con D. Se dirán, teacher, es muy complicado, la D y la T se parecen muchísimo. Digo, está bien, le entiendo. Pero no me vayan a decir call it, o help it, o sniff it, o watch it, o kiss it, ¿sí? O use it. Ya no, porque ustedes ya saben que no se utiliza de esa forma. Y cuando ustedes envíen el audio o hagan el video, es mejor que sepan la correcta pronunciación. Si ustedes cometen demasiados errores, más que todo en verbos pasados, es muy probable que le escriban, hágame el favor y me lo cambie porque cometí muchos errores. ¿Listo? Entonces ya sabemos que va con T y con D. Pero cuando termina en T y en D,
el verbo, como por ejemplo want, que está ahí, y need, que está ahí, ¿cómo se pronunciaría? Want it and need it. Want it, need it. ¿Sí? ¿Qué hice yo? Simplemente le agregué el ID al final y creé un nuevo sonido. O sea, en presente sería want, pero en pasado pasó a ser want it. En presente sería need, y en pasado pasó a ser need it. ¿Ven? O sea, se pone ID al final. ¿Listo? O sea, el sonido que ustedes escuchan. Cuando es una vocal, va con D, como followed, enjoyed, played, tried, nada de follow it, enjoy it, play it, no, nada de eso no existe. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Mucha información? Disculpa, tutor, es que no. Dime. Me tocó retirarme un momentico cuando estabas explicando lo de la D, qué pena. Esta D. Sí, básicamente es cuando el verbo como tal termina en L, en N, en R, en G, en V, en S, en Z, en B y en M, usted simplemente la pronuncia al final como una D. Entonces usted no me va a decir a mí, por ejemplo, I called my mom, no. Tiene que decir I called my mom, I cleaned my room, I offered some money, I damaged my car, I love you, I used my car, algo así. ¿Listo? Pero no va a decir usted I used, damaged, ¿sí? La E no se pronuncia. Ok, thank you, teacher. Bien, vamos a continuar. Tenemos acá unos ejemplos. Unos ejemplos. ¿Listo? Entonces la pregunta es, what did you do yesterday? What did you do yesterday? Miramos a ver si es que... Ay, Dios. Muestre, espérenme. Ah, ahora sí. Bueno, tenemos unas fallas técnicas. No, mientras tenemos acá una plataforma. Acá, esto. Listo. Entonces, la idea es que ustedes me ayuden a completar el texto que está acá. ¿Sí lo alcanzan a ver? Listo. Entonces, estos verbos que están acá tienen que escribirse acá en esta parte. ¿Listo? Tenemos que identificar cuál va con cuál en cada lugar. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cuál sería el primero? Yesterday, I woke up. I woke up. Entonces, ponemos acá woke. Cambiémosle el color. O sea, se vea, que se note. Entonces, azul. Sí, I woke up. Mire. Entonces, yesterday I woke up at 7 a.m. I took a shower. I took. Muy bien. Entonces, otra vez seleccionamos el este y lo ponemos acá. Took. And I took a shower. And. ¿Cuál es el verbo para mi desayuno? Had my breakfast. Thank you. Pretty good. Had my breakfast. At 8 o'clock, I... A la escuela. ¿Cómo se dice fui a la escuela? When? I went to school and I... Encontrarse con alguien. ¿Cómo se diría? Met. Ahí lo dijeron bien. Porque meet es el presente, pero el pasado es met. Muy bien. I met my friend Alice. She... She was beautiful. Bien, claro, estaba bonita. She was beautiful with her new dress. We asistí. ¿Cuál sería asistí? Yo digo en español, se me dice en inglés. Which one? We. Attended. Recuerden la pronunciación. Lo dijo al final. Attended. Porque el verbo es así, mire, attend. Pero como termina en D, entonces se pone attended. ¿Listo? We attended the English lesson. We, ¿cuál iría acá? Iti. Hey. Es como el 8, la pronunciación es el 8. Okay. We ate lunch in the canteen. In the afternoon, Play it. Que ya no se dice play it. Entonces se dice es. Play it. Eso es. Play it. No se preocupen. Play it.
In the afternoon, I play football with my classmates. We, ¿cuál iría ahí? Tuvimos un gran momento juntos. ¿Cuál iría ahí? O pasamos. Bien. ¿Cuál? Watch. Watch, no. No. Eat. Hat. Claro, porque hay dos hat. Mire, un hat arriba y un hat abajo. We had a good time together. At 4, I went home. My mom. ¿Cuál iría acá? My mom. Did. Prepared. Recuerden que ya no se dice prepare. Se dice prepared. My mom prepared a cake for me. It was delicious. Muy bien. It was delicious. Before dinner, I watched. Bien, otros como que lo pensaron, pero corrigieron. Eso es lo importante. Que se, uno sabe cuántos los errores uno corrige. I watched TV. Watched TV. And hacer la tarea. ¿Cuál es? Had. No, eso es tener. Hacer. Beat. Mm-hmm. Did my homework. Finally, I. ¿Cuál sería acá? Read a story and. Sleep. Sleep. No, así no es. Slept. Es que este es para no presente. Sleep. Pero el pasado se pronuncia de forma diferente. Pasa lo mismo que met y meet. ¿Listo? Y ya. Profe, tengo una pregunta. Ese did ese es el auxiliar. Parece un auxiliar, pero no lo es. Ese es el verbo. Ahí es el de do. Ah. Exacto. Pues porque ese solamente se usa en oraciones negativas y en las preguntas, ¿sí? Sí, pero digamos, es la estructura. Ah, ok. Esa es la forma afirmativa del do, que sería did. Bueno. Puedes tener la oración, por ejemplo, así, mira. Puedes tener una oración así. I didn't do my homework. No hice mi tarea. ¿Ves que aparece el do y el did? Por acá para que lo veas. Sí, señor. Uh-huh. Tal cual. Lo puedes tener, ¿no? No es que nos quede mal, sino que este es el auxiliar que me indica el pasado y este es el verbo de la oración. Ok, let's gonna continue. Vamos a continuar. Vamos por acá, vamos acá a una actividad, una pequeña actividad, pero esta pequeña actividad yo creo que se las voy a dejar para que ustedes la hagan. Se las voy a compartir por acá. Okay. Le hago una pregunta. Entonces, ahí dice, no hice mi tarea. Entonces, si le preguntan, o sea, ¿cómo tiene que hacerse la pregunta para uno responder no hice mi tarea? Así. O sea, mira, déjame la copio. Ah, no lo puedo copiar. Pero esto es que si lo corro se me desconfigura, pero no importa. Voy a ponerla acá. Listo, I didn't do my homework. ¿Sí? Pues la pregunta puede ser así, mira, enfocada así. Did you do your homework? Did you do your homework? ¿Hiciste tu tarea? Your homework. Listo. Esa sería una pregunta para. Ay, Dios. Sí, así sería la pregunta. Did you do your homework? Entonces usted puede contestar. Como es una yes no question, usted contestaría no, comma. I didn't, pero eso ya sería contestar de sí o no. O si es positiva, ya dice yes, I did. ¿Listo? Sí lo hice, no la hice. ¿Listo? O puede contestar también de la siguiente forma, I didn't do my homework. Usted puede decir, por ejemplo, así, mire. Agregarle un contexto a esto. Usted puede poner, por ejemplo, sorry. Asumiendo que el que le preguntó fue el profesor, ¿no? Sorry, didn't do my homework.
¿Listo? Ah, listo, profe, muchas gracias. Bien, estaba que por acá, que ustedes hagan. Es básicamente, bueno, es que son 7 y 28, es que no quiero tenerles mucho tiempo acá porque tengo que explicar la otra parte, pero les voy a dejar para que ustedes la hagan. O no, hagámosla. ¿Compartes el enlace? Teacher, ¿tú ya compartiste la asistencia? No la he compartido todavía. Tengo que compartirla, sí, ya la comparto. Les voy a compartir la guía. Se los acabo de compartir para que ustedes la hagan. Es básicamente ubicar cuándo es regular y cuándo es irregular. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer esta partecita rápidamente. Entonces, smiled, regular. Visit, regular. Write, irregular. Have, irregular. ¿Listo? Like, regular. Break, irregular. Study, regular. Do, irregular. Be, irregular. Eat, regular. Played, perdón. Este va acá y este play va acá. ¿Listo? Así, lo mismo con nosotros. ¿Listo? Aquí es básicamente ubicar en la forma positiva y un verbo los que están en la parte de arriba. O sea, vamos a hacer solo la mitad para que ustedes la hagan después. Entonces, por ejemplo, ¿cuál verbo iría con fútbol de todos los que están acá? Play. Play. Entonces, play. La forma positiva de play, ¿cuál sería? Entonces, play it. Play. Play it. Ah, player. Recuerden que player no existe. Play it. Es play. 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 La que sigue. My mother, a book read. Last year is very interesting. Una read. Ahora la forma negativa. Peter discolored when he was younger. ¿Cuál iría ahí? Didn't. Sí, es didn't, pero ¿cuál sería? ¿Qué sigue? Discolored when. ¿Cuál sería el verbo? Sí, no. Debe. Sería paint. Paint. Sí, sí. O Peter, y como es negativo, ponemos el didn't. ¿Y el verbo lo conjugamos? Mm. No lo conjugamos, porque solo se conjuga cuando es oración afirmativa. Afirmativa. ¿Listo? Así como vimos el ejemplo acá que nos estaban dando. Acá, miren. ¿Sí ven? Cuando se utiliza el didn't o el did en pregunta o en negación, no se conjuga. Work, work. ¿Ok? ¿Ven? En cambio, cuando es positiva, sí se conjuga. Listo, continuemos. Hagamos este otro. Es una pregunta. A letter to your grandma. Entonces es did. You. ¿Cuál es el verbo? Write. Write. Bueno, puede ser write or send. Que es enviar. También, ¿no? Did you write a letter to your grandma? ¿Listo? Entonces, ustedes lo hacen, ya les compartí la guía y al final ustedes le dan acá, finish, y le dan revisar, check my answers. ¿Listo? Bien, esas todas están bien. Acá nos quedaron mal. Didn't paint. De pronto no era paint, era otro. Y aquí era sent. Acá sí, no sé por qué. Profe, abriendo el enlace no funciona. ¿Seguro? Sí, el que tú nos enviaste de copiar no funciona. Lo envié otra vez, creo que lo envió mal. Déjeme, yo ingreso acá para que ustedes vean. Ay, profe, ¿usted puede hacer el favor de compartir para la asistencia que tengo en internet como tan malo? Y se me está yendo mucho. Espérame, creo que es esta, mírenla. Ahora ya la tengo. Creo que lo único que tengo que hacer, por favor, llenen la asistencia, es muy importante que la llenen. Mi nombre es Jorge Amado, recuérdenlo. Entonces, ahí la respuesta era play, era road. La de my mother. Era road. Mira, aquí era sent. La de... Era rice innocent. Y aquí era didn't like. No le gustaba. Bueno, es por el contexto. Y también porque estamos así como corriendo. ¿Listo? Pero ahí sí es viable. Bien, seguimos. Seguimos. Vamos a ver el siguiente tema, presente perfecto, que también tienen que hacer en la actividad número 4. Entonces espero que haya quedado claro el pasado simple, comparativo y superlativo. Es que son 4 temas, entonces vamos corriendo. Entonces dice, it is used to indicate that an action or event took place in the past, but is relevant and continues in the present. It is common to see structuring have you,
for the questions. Entonces, se utiliza para acciones que tomaron lugar en el pasado, pero que hoy en día todavía son relevantes. Si recordamos, el pasado simple eran acciones terminadas en el pasado. Acciones repetitivas en el pasado, o sea, una detrás de otra. Pero esta es una acción que empezó en el pasado y que hoy en día todavía puede ser que suceda. ¿Sí? Y que son relevantes en el presente. Y usualmente se utiliza la estructura have you, como aquí está. Have you seen Javier Bardem news movie? ¿Has visto la película nueva de Javier Bardem? ¿Listo? Eso quiere decir que desde el pasado hasta el momento que si usted ha visto la película. No, I haven't seen it yet. No, aún no la he visto. Ejemplos. Entonces tenemos que los usos, ¿sí? Así como ahorita. Este es más complejo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque usted requiere que ya se sepa o que ya tenga conocimiento previo de qué es un verbo regular y qué es un verbo irregular. Lo bueno es que estamos viéndolo hoy, ahorita mismo, entonces eso que yo le acabo de decir, pues está fresquito, no se les ha olvidado. Entonces, la forma afirmativa es la que tenemos acá. ¿Listo? I have tried sushi. Yo he probado sushi. Observamos que tenemos primero sujeto, luego tenemos how or has, dependiendo de la persona, porque si es él, ella o esto, he, she, and it, utilizamos es has. Y luego utilizamos el pasado participio. ¿Cuál es el pasado participio? ¿Ustedes saben cuál es? Ya lo vimos hoy. ¿Cuál es el pasado participio? Si el verbo fuera, este verbo es regular, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el pasado participio es la forma regular del verbo. Sí, o sea, con el de al final. Pero si el verbo es irregular, ¿cuál sería el pasado participio? Este que está acá. ¿Cuál sería? Mírenlo acá. La tercera columna. La tercera columna, la tercera columna. O sea, en el pasado utilizábamos este, la segunda columna. Pero en este utilizamos el pasado participio con el have. Primero el have y luego el pasado participio. ¿Listo? Primero el have or has, dependiendo de la persona, y luego utilizamos el pasado participio. ¿Listo? Bien, si queremos hacer una negación, simplemente le agregamos el not, que haría have not or haven't en su forma contraída, has not or hasn't en su forma contraída. Por ejemplo, I have not tried sushi. Si queremos hacer una pregunta, simplemente cambiamos de lugar el have or has y lo pasamos al final. O sea, el has y el has sería como el auxiliar. ¿Listo? Y pondríamos has más el sujeto más el verbo en participio. Entonces, have you tried sushi? ¿Alguna vez has probado sushi? ¿Listo? Tenemos aquí unos ejemplos. I just tidied up the house and fixed the TV. Yo acabé de limpiar la casa y arreglé el televisor. What have you done, George? ¿Qué has hecho, George? I just painted the bench you are sitting on. Acabé de pintar la silla que está en la que está sentada. ¿Listo? Entonces, miremos los usos. ¿Listo? Miremos los usos. Primero, y miramos más ejemplos, porque en los usos también hay ejemplos. Entonces dice, to express things you have done in your life. Para expresar cosas que usted ha hecho en su vida. ¿Ok? Por ejemplo, she has never studied Japanese. Ella nunca ha estudiado japonés. O sea que en el pasado y al día de hoy, ella nunca ha estudiado japonés. O sea que es una acción que empezó en el pasado, algo que sucedió en el pasado y que hoy en día todavía es relevante. ¿Ok? Otra, to express number of times you have done something. Para expresar el número de veces que usted ha hecho algo. Entonces, how many times have you tried call her? ¿Cuántas veces ha intentado usted llamarla? ¿Sí? Por otro, how many times have you go to the ocean? ¿Cuántas veces ha ido al océano? Usted dice, I have been in the ocean for 3 times. Por 3 veces. He estado 3 veces. ¿Listo? The next one, to describe recently completed actions which are not important now. Para describir acciones completas recientes que hoy en día son importantes. Por ejemplo, I have some bad news, I lost my job. Yo tengo malas noticias, perdí mi trabajo. Entonces, una acción completada, ¿listo? Que son importantes ahora. ¿Sí? Entonces, primero, yo tengo malas noticias, perdí mi trabajo. ¿Listo? Otra, to express situations that are starting in the past and are still true. Para expresar situaciones que se expresaron en el pasado y que hoy en día todavía son verdad. Por ejemplo, I have known James for 4 or 5 years. Yo he conocido a James por 4 o 5 años. ¿Ok? The next one, to describe unfinished action or situations.
para describir situaciones que son, que no han terminado, o situaciones. I have read half of the book. He leído la mitad del libro. Y la última, to express present result, para expresar resultados presentes. John has missed the bus, so he'll be late. He will be late. John acá ha perdido el bus, entonces él va a llegar tarde o estará tarde. ¿Sí? Esto tiene muchos más usos. ¿Sí? Pero es para que ustedes entiendan la diferencia entre los dos. ¿Sí? Entre el pasado simple y el presente perfecto. Bien. Lo importante en esto es que ustedes primero, que identifiquen que se utiliza el has y el have. El has y el have. ¿Listo? Que identifiquen que utiliza la tercera columna. Si es irregular. Si es regular, simplemente la forma con ed del verbo. Por eso es importante que ustedes aprendan los verbos irregulares. ¿Listo? Tenemos una pequeña actividad. Entonces, esta también se las voy a compartir, pero esta vamos a hacer por lo menos 10 para mirar la diferencia entre las dos. ¿Ok? Aquí va. ¿Ok? Entonces tenemos past simple and present perfect. Tenemos una pequeña explicación, la que ya les di a ustedes, para qué se utiliza. Es una explicación simple, ¿sí? Para que ustedes hagan lo que está acá. ¿Listo? La primera. ¿Listo? Las primeras 5 yo las voy a hacer y les voy a explicar por qué es cada una y las otras 5 ustedes van a participar. ¿Listo? Entonces, en la primera dice, I see the twins in town last week. Primero identificamos que estamos hablando de la semana pasada. Identificamos que es una acción terminada. Si está el last, muy probablemente es que sea pasado simple. ¿Y cuál es el pasado simple de sí? ¿Cuál es? So. So, ¿cierto? Como la película. Aunque todo mucho, hoy en día mucha gente dice so, so 5, so 3, so 2, so 1. ¿Sí? Es so. La que sigue. Identificamos que estamos utilizando la expresión ever. ¿Listo? Y usualmente cuando utiliza la expresión ever, perdón, la expresión no, el adverbio ever, utilizamos pasado, presente, perfecto. Entonces, si es una pregunta, porque es una pregunta, ¿cuál sería el auxiliar para la pregunta? Sería have. ¿Listo? Y como sabemos que es el sujeto you, ponemos has. Pero si fuese sí o she, or he, or it, pondríamos has con ese. ¿Cierto? Entonces, have you ever? ¿Y cuál es el participio de meet? Met. Met. Claro, es el mismo. Porque es meet, met, met. La que sigue. Otra vez, mire, tenemos last weekend. Y yo les dije ya a ustedes que si tienen el last, usualmente va pasado simple. Porque están los dos acá, ¿no? Pasado simple y presente perfecto. Entonces, ¿cuál iría acá? Was. Ah. Where, was, no, porque va con you. Where were you last weekend? No ponemos nada más, porque recuerden que cuando el verbo to be no requiere auxiliar otro diferente, sino el mismo verbo, conjugado en pasado. ¿Listo? Si fuese, por ejemplo, el verbo cook, sí pondríamos did, pero como no lo es, the next one. Kathleen. Have you seen? Yeah. Very good. Have you seen Kathleen? Muy bien, the next one. Otra vez tenemos last year. Entonces, ¿cuál iría acá? Y es negación. We haven't. No. Didn't go. Didn't go. Muy bien. We didn't go. Last year. La que sigue. I love clothes. I. Yo amo la ropa. Yo compré. ¿Mucho este año o yo he comprado mucho este año? Porque el ese es el caso. ¿Cuál diría ahí entonces? Have bought. Bien, very good. Have bought. Claro. I love clothes. I have bought a lot this year. Porque quiere decir que durante el transcurso de todo el año, en este momento haciendo la oración, yo he comprado ropa. Sí, o sea, no es una acción terminada, es una acción que puede continuar este año. Por eso es presente perfecto. The next one. Present perfect or past simple?
Past simple. Entonces, ¿cuál es el auxiliar para pasado simple? Did. Where. What did. No, where no. Where. Ah, era yes, okay. Yes, yes. What did. You. What did you do last weekend? Good. The next one. ¿Cuál creen que sería ahí? ¿Pasado o presente perfecto? Pasado. Pasado. Si es pasado, papá reparó el carro, usted puede utilizarlo ahora. O papá ha reparado el carro. Yo creería que bajas. Me suena más. Sí, porque es algo que él empezó y lo terminó y tiene relevancia en el presente porque usted ya lo puede utilizar. Creería yo que va así, mejor. Me suena mucho mejor que revert, ¿sí? La que sigue. Agatha Christie. Vivieron. Lived, claro, porque es una acción terminada. Vivió desde los 1819 to 1976. The next one. Granny. Granny significa abuelita, ¿no? Hasn't found. Todavía. Still hasn't found. Muy bien. Hasn't found. Recuerden que es el participio, ¿no? The find is found. The next one. Where. ¿Cuál iría ahí? Where did you buy your laptop? ¿Sí? Y la última. Oh, no. On no. On no. You have painted or painted? Painted. Painted. Muy bien, ya pronuncian bien, ¿bien? Painted, es el de griega, ¿no? Porque termina en T, ¿no? Entonces sería painted. Listo, dejémoslo ahí, ustedes hacen los otros. Entonces, démosle finalizar a ver cómo nos fue. Nos fue mal. Nos fue bien. Y este nos quedó mal. Vamos a mirar por qué. No se preocupen que eso... este no puedo revisar por qué fue. Espérenme. Espérenme a to my favorites. No. Bueno, revisémoslas entonces. No pasa nada. Where were you last weekend? ¿Por qué sería? ¿Era que un espacio de más? Para mí está bien. Where were you last weekend? Where were you last weekend? Sí, claro. Total. Where have you been last weekend? También podría ser. We didn't go on holiday last year. We didn't go on holiday last year. Sí, porque es una acción terminada. De pronto fue el apóstrofe que me quedó mal. Algo tuvo que quedar mal. Pero bueno, tenemos más buenas que malas. Tres nos quedaron mal. Y esta de pronto sí era la otra. Oh, you have painted the kitchen light the color. Porque esta es similar a esta que está acá. Sí, es una información que tiene relevancia en el presente. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el color. Así como acá, que usted puede utilizar el carro ahora. ¿Listo? De pronto acá era sin contracción y yo la hice con contracción. De pronto puede ser la respuesta. Y como eso es muy literal, o sea, tengo que escribir la palabra correcta. Si no, me queda mal. Bien, pero esa es la idea. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Les voy a compartir otra como para que ustedes tengan ahí para practicar este tema. Yo lo busco por acá. Y empezamos con la explicación de la actividad número 4, ¿les parece? Entonces, present perfect and past simple. Ah, de una vez ya miren cómo se utiliza. Este que está acá. O hagámoslo. ¿Todavía tenemos tiempo? Sí. No tenemos tanto tiempo, pero
Vamos a ver. Listo. Entonces tenemos que identificar cuál es presente perfecto y cuál es pasado simple. Por ejemplo, number one. She didn't clean the windows in the weekend. Pas simple. Pas simple. Okay. The next one. He didn't travel to Italy in March. Pasado simple. The next one. John broke his arm last year. Presente perfecto. Presente perfecto. I broke. Eso, okay. I did my homework last night. Pasado simple. Okay. He has gone to Japan. Presente perfecto. Okay. I had dinner in the restaurant 2 weeks ago. Pasado simple. Okay. She has broken her arms. Present perfect. The next one, he went to the cinema last month. Past simple. Okay. The next one, I have lost my keys. Present perfect. Okay. They have eaten all chocolate cookies. Present perfect. I had cut my hand. Present perfect. And I have eaten all dessert. I am full. Presente. No. ¿Cuál nos quedó mal? No. ¿La primera? Sí, claro, mira, estaba acá y estaba. Por el verbo. Listo, ya aprendieron a identificarlo. Ahora es básicamente a entenderlo un poco más. Listo. Espérenme. Ahora sí les voy a compartir uno para que ustedes hagan, pero ya aparte, irregular, ¿no? Este. Listo, se los voy a compartir, espérenme, copy, para que ustedes lo hagan. Listo, ahí va. Bien, vamos ahora a, ahora sí, pues no lo más importante el día de hoy, pero sí lo que ustedes están esperando. Entonces, la actividad número 4, Let's Talk, se llama Let's Talk. Primero es una actividad individual, ¿ok? 100 points. Vale 100 puntos. Uy, no cambié las fechas, la embarré. Bueno, la fecha límite de la actividad es, lo olvidé, espérenme, creo que es el 17, no, el 17 no es. El 21 creo que es. Espérenme, sí, espérenme. El 21. Lo soluciona. Lo tengo por acá, la actividad número, esta debe estar acá, esta, mírenla. Listo, la actividad termina el 21 de julio, o sea, tenemos más o menos 3 semanas a partir de mañana, ¿listo? Es importante ir haciendo aportes para que el profesor le pueda ir dando retroalimentación. Vamos a mirar en qué consiste la actividad, ¿listo? Entonces termina el 21. El 21. Entonces, July 21st, 21. Ok. Inicia, creo que inició en June 20. 23, creo que fue. Sí. Ok. Listo. Entonces, seguimos. ¿En qué consiste la actividad? Tiene diferentes pasos. Vamos a mirar los pasos de la actividad. Y vamos a ir mirando. Y ustedes, si tienen alguna pregunta, me la van haciendo de una vez. ¿Listo? Entonces. Vamos a leerla. Entonces, paso número 1. Primero van al libro interactivo. Go to Learning eBook Online Content. Yo creo que ya todos en el nivel B1 ya deben saber cómo ir al libro interactivo, porque ahí es donde ustedes encuentran el material de apoyo para ustedes ir avanzando en su proceso. Recuerden que el curso como tal viene con nuestro libro interactivo, donde yo aprendo y donde después yo pongo en práctica en los foros, que es donde me piden que haga las actividades. Entonces, el mismo paso es estudiar los contenidos de la unidad módulo 5 a la 8, al 6, del 5 y 6 del ebook, y hacer todas las actividades propuestas, o sea, módulo 5 y módulo 6. Ya con la información que yo les di hoy, les va a ser mucho más fácil hacerlo, porque la información que yo les di hoy son los temas que aparecen en el módulo 5 y el módulo 6. ¿Sí? Lo que es comparativos, superlativos, pasado simple, pasado presente perfecto.
Sigue. After doing exercise, understanding information about a person's experience abroad, create a script of a short conversation in which you can ask Hiro Min about his experience in Canada using some of the words in exercise 3 and the information in exercise 11. Entonces, ¿qué deben hacer? Deben primero entender la información, más que todo la que hable de una experiencia afuera. Crear un pequeño script, una conversación en la que ustedes le pregunten a Hiromi acerca de sus experiencias en Canadá. O sea, preguntas que vayan enfocadas a eso, utilizando algunos de los verbos en el ejercicio 3 y la información en el ejercicio 11. ¿Listo? Muy importante. Entonces, ustedes se dirigen al módulo tal, ejercicio 3 y ejercicio 11, para que ustedes puedan ir avanzando. ¿Alguna pregunta? No me puedan decir, teacher, no entendí esa parte, ¿cómo así que sacar una script? ¿Qué es eso? Script básicamente son preguntas que usted le hace a la otra persona. Por ejemplo, did you like your vacations? Have you ever been there before? Sí, cosas así. Preguntas, es como una entrevista face to face. Profe, solamente las preguntas con respuesta o solamente preguntas. Son las preguntas. Profe, ¿y esos ejercicios 3 y 11 son del módulo que 5 o 6 o? Módulo 5 y 6. De los dos. El que tenga que ver con la experiencia de viaje en Canadá. ¿Listo? El que donde aparezca la persona Girón. ¿Listo? Seguimos. Learning tip. Use complete sentences in past and present perfect forms and then highlight the verbs to choose using bold fonts or colors. ¿Sí? Entonces usted selecciona, bueno, eso es un objetivo de aprendizaje, ¿no? Un tip de aprendizaje, perdón. Utilizar verbos completos en pasado simple y presente perfecto y los subraya, ya sea que queden de esta forma, o sea, en negrilla o subrayados. ¿Listo? De acuerdo a la información acerca de Noruega, en el ejercicio 9, escribir 3 oraciones comparativas y 3 oraciones superlativas comparando Noruega con un lugar que usted haya describido en la etapa 2, en el task 2 o en el task 3. ¿Sí? O sea, 3 oraciones comparativas y 3 oraciones superlativas. ¿Listo? Debe compartirlas en el foro. Ustedes ya saben cómo hacen conversaciones comparativas y superlativas porque ya lo acabamos de ver. ¿Listo? Si les queda alguna duda, pueden, cuando se les comparta la grabación, revisar muy bien cómo se hace eso. ¿Listo? Van a postear sus respuestas del 1.3, o sea, el que está acá, las preguntas que ustedes le harían, el script, y el 1.4, las oraciones, 3 comparativas y 3 superlativas, en el foro, y le van a hacer comentarios a sus compañeros acerca de lo que ellos posteen. ¿Sí? Como me gustó mucho como usted lo redactó, que sigue, una pregunta. Con usted. No comentarios como que muy bien hecho, ¿no? Sino que se vea que ustedes realmente se apropian de la actividad. Cuéntame, ¿cuál es la pregunta? Una pregunta. Te escucho. El profe, ¿qué pasa si mis compañeros del grupo no interactúan? ¿Qué puedo hacer al respecto? Bueno, es importante que entendamos que tenemos tus actividades al momento, ¿sí? Algunos estudiantes están en la 2, enfocándose en la 2 para terminarla, para pasar a la tercera y luego a la cuarta. Yo creo que si, por ejemplo, esta semana, la semana del o sea, a la próxima semana ellos no aparecen todavía, tú dejas claro con un mensaje en la semana del, después del 8, tú dejas claro en un mensaje, eso hago yo hago con mis estudiantes, dejan un mensaje, profe, no puedes recomendar a mis compañeros porque el día de hoy ellos todavía no aparecen. Entonces yo tomo eso como tu participación con tus compañeros. Sí, pero yo lo tomaría como después del 8, yo como docente. Y yo diría, ah, bueno, listo, ya espero 15 días y no aparecieron. Sí, pero apenas llevamos una semana y tenemos que tener conscientes que ellos también están haciendo otras actividades, la 2 y la 3. Entonces, lo que esperar para estar 8 días máximo, ahí tú puedes hacer el comentario. Dime. No te escucho. Entonces se puede ir trabajando aunque la profesora no haya retroalimentado otros trabajos que uno tuvo. Bueno, es importante que entiendan que, bueno, nosotros intentamos darle retroalimentaciones 2 veces por semana,
¿Sí? Ustedes vayan avanzando lo que más pueda, que la profesora en cualquier momento pasa por su foro y les revisa todo, ¿sí? Por ejemplo, a mí hay estudiantes que me comparten la etapa 1, 2, 3, 4, yo les digo, etapa 1 está bien, cámbiale esto, arregle esto, esto está mal, pues lo hizo de forma diferente, la etapa número 2, esto, 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 y les envío un solo mensaje, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes vayan avanzando y no dejen que los coja para el último. ¿Sí? Y que si ustedes se apoyen entre sus mismos compañeros también, ustedes pueden entrar al grupo de Skype que tiene la profesora o el grupo de WhatsApp que tiene la profesora y ustedes se pueden ayudar ahí también o escribirle directamente a la profe si tiene alguna duda, alguna pregunta. Ay, profesor, yo estoy más enredada porque yo tenía entendido que era hasta el 17 de julio para entregar la actividad. No, es decir, es que hay que entender una cosa, son tres actividades. La etapa número 2, o sea, la actividad número 2 es hasta el 17. La actividad número 3 es hasta el 17. Pero esta que estoy explicando ahorita es hasta el 21. Sí. Teacher, lo que pasa es que sí hay confusión. Hasta ahorita nos empezaron a hablar porque empecé a abrir los foros siguientes y están abiertos. Y en la agenda también están. Sí, es que todas las actividades están abiertas en simultáneo en este momento. Sí, sino para que ustedes van haciendo aportes. Pues la verdad hasta ahorita me tocó trabajar así que ahora ya eran, digamos, ustedes foros de continuos. ¿Por qué pasa eso? Pues básicamente pues porque eso es un intersemestral muy rápido, que son solo 2 meses, que ya llevamos casi 20 días más o menos. Entonces, es básicamente por eso, porque queremos que ustedes vayan avanzando. Es pesado para ustedes y también es pesado para nosotros darle retroalimentación a todos. Entonces, lo importante es que ustedes vayan avanzando a su ritmo, pero que no se queden sin avanzar, ¿sí? Van mirando que van adelantando. Profe, una aclaración, una duda, no sé si de pronto no lo he leído, es, digamos, en la TAC, una se entrega un documento, TAC 2 otro documento colaborativo y así en cada una, o un solo documento. Bueno, la TAC 1 ya le hicieron que era un quiz, era una actividad ahí de conocimiento. La actividad 2 se entrega por aparte, la actividad 3 por aparte en un documento y la actividad 4 en un documento por aparte también. Bueno, y para aclarar, la TAS 2 y 3 se entregan un documento aparte, pero ese día que dice cierre, digamos, hasta esa fecha límite tenemos, 17 de julio. Sí, claro, pero ustedes deben ir a adelantando avances en el foro para que el profesor les vaya corrigiendo. Profe, no, es como hasta el 3 de julio, eso no va hasta el 17, yo creo que la 2 va hasta 3 de julio, de ahí inicia la 3 que va hasta el 17 de julio. La agenda está bien. En el entorno de evaluación, yo me fui al entorno de evaluación y aparece que hasta el 17 la actividad 2. Actividad número 2, 17, mira. Y 3, 2 y 3 es el 17. Actividad número 3, para que de una vez quede claro eso, hasta el 17 también, miren. Profe, yo tengo una duda con la actividad 2. Bueno, ahorita estamos explicando la actividad número 4, entonces no quiero que nos confundamos con la otra, entonces preferiría no, o aclarártela por interno, o me escribes, o porque es que no quiero confundirnos. Porque no quiero mezclar las actividades. Profe, no has compartido la asistencia. Al final me puedes preguntar. ¿Listo? La asistencia ya la compartió en el chat. Listo, seguimos. Hacemos la siguiente parte entonces. Entonces, luego de que ustedes comparten esa información, ya de la parte número 1, que es el script, y comparten los las tres oraciones comparativas y superlativas, se enfocan en la etapa número 2, que es la siguiente. Van a hacer la actividad de listening, van a escoger uno de los lugares que hay acá, que son 2, 4, 6, 8, ¿sí? La idea es que ustedes no escojan el mismo lugar, entonces deben escoger un lugar que sea diferente. Entonces, por ejemplo, si el compañero escogió Santa Marta, yo escojo Caño Cristales, si ya escogieron los dos primeros, yo escojo Guajira. Entonces, ¿cuál es el orden de escogencia? Pues el primero que va participando en el foro va escogiendo, ¿sí? Si quieren hablar de la ciudad perdida, pues lo pueden hacer con todo gusto de Medellín, pero tienen que ver el video. ¿Listo? Luego de que ustedes ven el video que está allí en la guía, ¿ustedes qué van a hacer? Después de ver, after watching the video, your preference, answer the following questions according to what you saw in the video and your personal information, then post them to the forum. Luego de eso, ustedes van a postear en el foro contestando estas preguntas. ¿Listo? Entonces, primero, ¿cuál es el lugar turístico que escribió en el video? ¿Dónde está localizado? Have you ever been there? ¿Alguna vez estaba allí? If you haven't, describe your experience. Si usted lo ha hecho, si no lo ha hecho, describa su experiencia. ¿Sí?
Y la tercera, what are the three most enjoyable things to do in that place? ¿Cuáles son las tres cosas que más le gustaría hacer allá? O sea, más disfrutables. Y according to what you saw in the video, what is something you don't like about the place? Y de acuerdo con lo que usted vio en el video, que es algo que no le haya gustado en el del lugar. ¿Listo? Esas preguntas ustedes la hacen un nuevo mensaje en el foro, etapa 2, y contestan una por una. Question 1, question 2, 3 and 4. ¿Listo? Teniendo en cuenta el lugar que ustedes escogieron. Si ustedes escogieron Santa Marta, pues hablan de Santa Marta. Si escogieron Medellín, de Medellín, de Bogotá, de Bogotá. Pero tienen que ver el video, no es información solo suya, porque la actividad dice observar el video. ¿Listo? Aquí lo que yo les decía anteriormente. Tengan en cuenta que si eligen un video diferente, que ustedes deben elegir un video diferente de sus compañeros en el foro. El propósito no es que se repita la información o las preguntas en los grupos. Entonces, si por ejemplo, si alguien a mí me escribe Santa Marta y luego un segundo compañero me escribe Santa Marta, le digo, no, elijo un lugar diferente porque ya la otra persona escribió Santa Marta. Si alguien me habla de Medellín y otro segundo compañero va a escribir de Medellín, yo le digo, no, cámbieme de Medellín, elijo uno diferente porque usted participó después. Entonces, usted no elige. Entonces, elige fue el que participó primero. ¿Listo? Porque el objetivo no es que se repita la información. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Esas preguntas están en la guía, teacher, o cada uno debe hacerlas? Todo esto es copy y pegue la guía, pero es mejor así por pedacitos para que nos confundirnos. Etapa número 2. Etapa número 3. Listo, dice, share the following question and select 5 questions that you want to answer. Write the answers to these questions and practice the pronunciation in natural readers. ¿Listo? Importantísimo. De las siguientes preguntas que hay acá, que son 2, 4, son como 15, ustedes van a escoger 5 preguntas, ¿sí? Que ustedes quieran contestar. Pueden ser cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, las primeras 5, las 5 de la mitad, la primera, la última, la del medio, las que ustedes quieran. ¿Listo? Las van a contestar, ¿listo? Y van a practicar la pronunciación en Natural Readers. ¿Ustedes saben qué es Natural Readers? Natural Readers es una plataforma que me permite a mí practicar lo que yo voy a decir. ¿Listo? Se les voy a explicar cómo funciona rápidamente. Entonces, simplemente ustedes le dan en Online Reader y ustedes escriben ahí. Ah, bueno, antes no tocaba registrarse, ahora si ustedes crean el registro rápidamente, simplemente iniciando. Entonces, pongámoslo por acá con esto. Espérenme, ya está cargando. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero contestar la primera pregunta. La primera pregunta dice, did you spend much money from your last trip? Was it a fair amount? Entonces ustedes escriben acá la respuesta y la practican. Entonces, I spent like $400 in my last vacation. And I think it was fair enough. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que le pedimos a nosotros? Que ustedes la practiquen. ¿Cómo se practica? Ustedes escuchándole y mirando la pronunciación. I spent like $400 in my last vacation and I think it was fair enough. ¿Listo? Si ustedes quieren escucharla más rápido, lo pueden hacer. Si quieren cambiar el speaker, o sea, la persona que lo diga, también lo pueden hacer. I spent like $100 in my last vacation and I think it was fair enough. Listo, si quieren cambiar la velocidad también lo pueden hacer. Yo la tengo en 0.86 y la quiero poner más lento, pues la pongo más lento, más rápido como ustedes quieren. Dejémosla así a ver cómo sale. I spent like $400 in my last vacation and I think it was fair enough. Dime, Luisa, cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Profe, disculpa, ¿y ese programa solamente es para practicar la pronunciación? ¿No nos hace ninguna corrección? ¿Solamente es para que nos escuchemos cómo estamos pronunciando? No, es para que ustedes, por ejemplo, escojan las 5 preguntas que hay acá. ¿Listo? Ustedes las contesten así como yo contesté. ¿Listo? Y luego ustedes las copian y las pegan en el programita. ¿Listo? Ah, sí, señor. Y ustedes la escuchan para ver cómo se contesta, para que ustedes no cometan errores de pronunciación cuando envíen el audio, porque hay que enviar un audio. Sí, sí, señor. Entonces es básicamente para eso, para que ustedes esto practiquen y no cometan tantos errores. Porque muchas veces el estudiante no practica y envían audio de, digamos, de 20 palabras, pero 10 palabras están mal pronunciadas. ¿Sí?
Entonces, por eso se les da el paso a paso para que ustedes eviten eso y ustedes practiquen y le envíen con tiempo. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que grabar sus preguntas y respuestas en una... en un... ¿cómo se llama eso? En un audio y postearlo directamente en el foro. ¿Listo? Profe, le hago una pregunta. ¿Cómo uno escoge las preguntas? ¿Entonces uno las pone en el foro o pueden repetir todas las mismas preguntas? Depende, ¿no? Porque usted puede escoger las preguntas que quiera, ¿sí? Aquí no me están diciendo cuáles son las preguntas que usted... O sea, esta parte, no, la guía no me dice, oiga, venga, su compañero escogió las cinco primeras, o escoja las otras cinco, ¿no? Esas son las que usted quiera. Le da la opción de elegir a usted. Si escogió las mismas de su compañero, pues lo puede hacer, no hay ningún problema. ¿Listo? Recuerden que ustedes deben grabar directamente en el foro. ¿Ustedes saben cómo hacerlo? ¿Listo? No se permite que ustedes compartan enlaces. No, profe, yo no sé cómo se hace. Sí, pero hay como problema al descargar y copiar el link, tutor. Véngales, explico cómo. ¿Y con Búcaro queda muy mal o qué? Pues como no me dicen que Búcaro, pues yo no tendría problema que ustedes lo hagan con Búcaro, pero si la guía no me lo pide. Ah, porque si no le da uno, pues yo creo que sea el recurso de buscar. Yo creo que buscar está bien, pero si no me lo dan, entonces yo prefiero guiarme por la guía. Entonces, les voy a explicar cómo se hace, porque me está pidiendo que lo haga directamente en las opciones avanzadas. Entonces, les voy a explicar cómo se hace para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Para evitar los problemas después. ¿Qué por acaso llega? Profe, buenas noches. Yo tengo la duda. Entonces, después de grabar el audio en el foro, ¿cómo dejamos la evidencia en el trabajo escrito que vamos a compartir? Pantallazo. Ah, también. ¿Es válido pantallazo? Sí, claro, sí, pantallazo, pero porque igual cuando yo revise, cuando los profesores revisen, ellos tienen abierto el foro para ver que usted haya participado. Uno siempre que califica con foro abierto. Para revisar si el estudiante participó a tiempo, si hizo el paso a paso, paso uno, y si tuvo en cuenta la retroalimentación que uno le da, porque muchas veces uno da retroalimentación y el estudiante hace de cuenta que lo que ella hizo está bien y lo dejan así. ¿Listo? Entonces, sí, profe, yo tenía la misma duda porque resulta que yo grabé directamente en el foro y no me deja descargar ni abrir un link ni nada. Pero eso no. También, yo lo hice, digamos, directamente desde el foro y antes de que lo publiques en el foro, ahí arribita aparece como un cosito de enlace y ahí tú sacas el enlace de tu audio. Ahorita que el profe ingrese, pues yo más o menos le digo por dónde es, que pues vale, yo hice así. Yo lo publiqué desde el jueves y pues prácticamente tendría que hacer otro. La actividad 2, pero básicamente funciona de la misma forma. Si esta es la actividad 2, yo acá le comenté, entonces mira acá, le doy responder en opciones avanzadas para enviar el audio, ¿no? Y le doy aquí en la ventanita que está acá. Espérenme que está cargando. Es que tengo un montón de estas abiertas, si se dan cuenta, por eso está muy bien. Yo lo cargué desde una aplicación. Mira, acá está, entonces ustedes automáticamente le dan acá donde dice insertar video, no, insertar audio, acá. Entonces ustedes simplemente le dan ahí grabar. Entonces, hello, my name is Jorge, and today I'm going to be teaching you about how to use the start recording. ¿Sí? No ha empezado todavía. Hello, my name is Jorge, and today I'm going to teach you how to do the task number 4. If you have any questions, comments, or doubts, let me know. I'm going to be there to help you. Y la paramos y lo juntamos. Listo, espérenme que... Listo. Si ustedes le quieren cambiar el nombre, lo pueden cambiar el nombre también. Ahí apareció la opción. ¿Listo? Si ustedes quieren aquí agregar texto, también lo pueden hacer. Hello, teacher. I will share my 5 questions with their answers.
Ok, y, esa, y ahí está el audio. Entonces aquí al final ponen bye. Listo. Y acá ustedes lo postean. Profe, y si tú seleccionas el audio, ahí arribita en donde están los enlaces, ahí ellos pueden descargar el audio para que lo suban en el documento final también. Sí, pero puede hacer también, pero también con un pantallazo está bien, porque es que igual cuando usted lo comparta por acá, automáticamente yo le voy a dar retroalimentación y yo voy a saber qué fue lo que le quedó mal y qué fue lo que le vi y usted lo envió otra vez. ¿Y todos los tutores permiten pantallazo? Depende. Depende. Por eso, profe, porque es que, por lo menos en mi caso, sí están solicitando ese el enlace y están solicitando que lo grabemos directamente del foro, pero hay problemas para sacar el enlace. Y no, profe, yo lo subí de una aplicación. Búcaro. ¿Han utilizado Búcaro? Búcaro. Para evitar ese tipo de inconvenientes. Sí, profe, yo también he utilizado Búcaro porque con Búcaro en cualquier parte abren el enlace, entonces no sé. Sí, es como lo mismo. No, hágalo por Búcaro, que igual por Búcaro ya queda una vez guardado, entonces ustedes pueden compartirlo y reutilizarlo. ¿Sí? Pero esta es la otra opción, esta es la opción que me da la guía. Pero para los que tienen ese problema, pues entonces esto, háganlo por Búcaro. ¿Listo? Porque, ¿qué otra solución podemos dar a eso? Pero déjenme lo borro porque quedó ahí eso. Ok, borrar. Listo, seguimos. Vamos a terminar. Está la guía. Tengo tantas cosas abiertas. Bien, acá va. Listo. Bien, paso número 4. Paso número 4. Sign up to one of the encounters scheduled by the tutor in the agenda. Your tutor will share the agenda through the email and the activity form. Entonces, se les va a compartir a ustedes un enlace para que es para el paso número 4. ¿Qué es el paso número 4? Que ustedes asignen una tutoría con su profesor. Donde usted va a compartir, va a hablar con él acerca de lo que ustedes hicieron en las 5 preguntas anteriormente dadas. Él le va a hacer esas preguntas. Miremos qué es lo que dice la guía y aclaramos dudas de una vez. In this session, you will have a synchronous moment with your tutor and classmate to put into practice your speaking competence by changing your answer to the proposed questions. Entonces, es eso. Usted va a compartir las respuestas a las preguntas que usted ya va dado anteriormente. Remember that it is not enough to only attend the session and active participation is required to get valuable points. Recuerden que si ustedes asisten, ustedes deben participar. No es simplemente yo asisto y ya. ¿Listo? El profesor, the teacher, will also give feedback, comments and suggestions or congratulate participants during the session. El profesor les dará puntos para comentarios y sugerencias y lo felicitará así si durante la sesión. Entonces es como una mini clase donde ustedes van a ingresar y van a tener una charla con su tutor contestando las preguntas dadas anteriormente. Sí, él les va a compartir un enlace con la agenda para que ustedes ingresen. ¿Listo? Él lo va a compartir ya sea por el foro o por correo interno del aula. ¿Listo? It is very important to schedule your encounter on time. That way you won't have any inconvenience to finish your activity successfully and get the score needed. Entonces es importante que lleguen a tiempo, que ustedes no tengan ningún inconveniente. Allá sí ustedes no van a tener ningún inconveniente para terminar la actividad. ¿Listo? Si llegado al caso usted no puede asistir a este tipo de reuniones que va a ser su profesor, ¿listo? Usted tiene la otra opción, que es esta. ¿Listo? Usted puede hacer lo siguiente. ¿Listo? Dice, for your oral present, usted puede grabar un video y pueda enviarlo. Entonces dice, prepare your verbal production in English very well before recording in order to show good pronunciation and fluency in your speech. Primero, tienen que prepararse muy bien. ¿Sí? No es voy a grabar el video y a lo que me salga, no, tengo que prepararlo. ¿Listo? Recuerden que usted no puede leer las respuestas, debe verse que usted tiene buen manejo del inglés. Tiene fluidez y tiene buena pronunciación. Por eso es bueno que ustedes utilicen Natural Readers y que practiquen bastante antes de grabarse. ¿Listo? Como sugerencia, el video puede ir acompañado de sus imágenes para reforzar lo que usted está diciendo. Pero siempre debe aparecer su rostro. ¿Listo? Puede utilizarse presentaciones como Prezi, como PowerPoint, o un video de Instagram o TikTok puede ser también.
pero lo más importante es que su cara debe aparecer. ¿Listo? La duración mínima del video debe ser más o menos 3 minutos. ¿Listo? Donde usted tiene que mostrar su identificación. Hello, my name is Jorge. I am from group tal. Soy de grupo tal. And today I'm going to talk about, y voy a hablar de ta, 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 ta. ¿Listo? Debe grabarlo en tiempo real, es decir, que usted no puede hacer ningún tipo de pausas. No es que ahí grabo la primera pregunta, pauso y luego la segunda, la tercera, no. Debe grabarlo de seguido. ¿Listo? Debe mirar la cámara frente a frente, así como en estos momentos yo los estoy observando a ustedes acá, face to face. ¿Sí ven? ¿Listo? Debe practicar muy bien la pronunciación y deben contestar las 5 preguntas antes. Das. ¿Listo? Tiene diferentes opciones. Usted puede subir su video a YouTube o a Google y debe asegurarse de que el video tenga acceso. Es decir, que usted pueda realmente, que yo como tutor pueda realmente observarlo y mirarlo. Porque muchos comparten el enlace. Uno ingresa y sale acceso denegado. Uno ingresa y ya lo eliminó. Entonces, siempre todos revisamos eso. Entonces, por favor, subirlo a Google Drive y verificar que está compartido para cualquiera con el enlace pueda observarlo y postearlo en el foro. ¿Listo? Si es un video de YouTube, lo mismo. Si es un video de TikTok, lo mismo. ¿Listo? Pero que se pueda observar. Si no se puede observar, básicamente, pues uno va a poner 0 en ese criterio de evaluación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Uy, profesor. Profe, una pregunta respecto al encuentro con el tutor. Las preguntas que nos hace él son las anteriores que nosotros elegimos y le contestamos al concluir. Claro, claro, las 20 preguntas que hay por ahí, uno escoge las preguntas. O sea, uno va leyendo una por una, yo creería que, o sea, yo lo voy a hacer así, ¿no? Una por una y vamos a tener una charla entre los estudiantes que asisten a la sesión, ¿no? Porque son sesiones. ¿Listo? Entonces, es decir, que yo le digo, profe, bueno, yo escogí la letra A, B, C, y él me dice, bueno. No creo que sea tanto así, porque sí sería muy, muy fácil. O sea, profe, hay que estudiar todas las preguntas y tener respuesta para esas preguntas. Exacto, y yo voy corrigiendo y calificándole su pronunciación y verificando, ok, yo diría, good job, but be careful with the pronunciation. Next time you need to vocalize a little bit more. Check the ED ending sound because I think they are not good. Sí, entonces, así es una conversación con su tutor y con sus compañeros. Depende de los que asisten a la sesión, ¿no? Porque también es relativo. También puede ser que se haga solo con su profesor, con su tutor. Sí, que no asisten a ellos, solo asista a usted. Entonces, eso también es una opción. Listo, que puedes tener en cuenta. O si usted no quiere hacer eso, simplemente pues haga el video. Dime, espérame que levantaron la mano 2. Luisa, creo que ya la escuché. Sofía. Sofía, cuéntame, ¿qué te puedo colaborar? Profe, pues no me queda claro lo de la identificación. O sea, ejemplo, ¿la cámara muestro mi identificación o le tomo una foto? ¿Cómo es ahí exactamente? ¿Sí me podrías explicar, por favor? Claro. Entonces, hello, my name is Jorge. My identification number is 1.307778. And today I'm going to be talking about the 5 questions that I have to do for step 4. Okay? You see? Y continúa. ¿Ves? Ah, okay, gracias. Okay. Esa era mi tarjeta de matrícula. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, muchas gracias. Finalmente, ustedes van a descargar el número 6, ¿listo? Que sería el documento final, y van a juntar el paso a paso que ya me indica y van a consolidar el documento final en un PDF, por favor, recuerden, PDF, PDF, PDF. Ustedes mandan un Word y uno lo descarga y después uno lo abre y tiene que descargarlo. En cambio, el PDF es mucho más rápido, el Word se demora muchísimo y lo quita mucho tiempo cuando uno está calificando. Entonces, agradecería que sean PDF. Y yo creo que todos los tutores también le agradecemos que sean PDF. Recuerden que también eso da puntos, ¿no? ¿Listo? Y que tenga normas APA. Pues las básicas, básicas. Para las referencias bibliográficas que se deben apuntar en el documento, ¿se ponen las que nos presentan en la unidad, tutor, o solamente lo del ebook, que es lo que usualmente utilizamos?
Sí, las que aparecen en la guía. Listo. O en al inicio. Ahí donde salen los contenidos, que es por acá, creo. Ya les muestro eso antes de terminar. Creo que es, espérenme, learning. Acá. Espere que se cerró. Acá, ustedes le darán cada uno a ellos, que por aquí aparecen las referencias. Estas, miren, las 100. ¿Esas son referencias? Ah, no, esas no son referencias. Solo hay ahí una. Solamente sería la de Arias Ángela. Y esa sería una. ¿Y la del ebook? ¿Qué es lo que repasamos? Depende de la actividad, sí. Depende de la actividad. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Dónde descargan ustedes esto? ¿Dónde descargan ustedes esto? ¿Las qué? Las. Los anexos están en el foro. Bueno, yo los compartí en el foro, muchas personas los comparten, pero igual ustedes los pueden encontrar acá, miren. Le dan clic a la actividad y ahí aparece. Entonces, la actividad y los anexos. ¿Sí? Listo, pero como estamos ahorita hablando de la actividad número 4, sería esta, miren. Sería esta número 4 acá. Que contestaron su mensaje mañana los contesto.